Sativa no falla a la cita que cada verano tiene con el motociclismo de la Comunidad Valenciana. En este 2010 se celebra la 59 edición del trofeo Fira de Sativa, que reúne a pilotos de velocidad, velocidad clásicas y supermotar. El municipio de Sativa lleva ya muchos años disputando esta carrera que cada temporada reúne a más pilotos valencianos. Venidos de las tres capitales de la comunidad, todos los inscritos llenaron las calles de la capital de la Costera con sus carpas, furgonetas y remolques. Para este 2010 no solo los participantes de las especialidades velocidad, clásicas y supermotar estaban convocados, sino que en esta ocasión también los pilotos de velocidad con motos de 80 fueron citados. A las 8 de la mañana ya empezó el movimiento en los alrededores del circuito urbano de Sativa, ya que a esa hora estaba previsto que dieran comienzo las verificaciones administrativas y técnicas. Tras cumplir con este trámite, todos los inscritos acudieron al briefing obligatorio. Ante la atenta mirada de muchos vecinos de la localidad, que nunca dejan desiertas las aceras principales, empezaron los entrenamientos libres y cronometrados. Los primeros en saltar al circuito urbano, cuidadosamente desarrollado, fueron los participantes de 80 Pro. Entre los inscritos estaban algunos que disputan o han estado en campeonatos de más alto nivel, como MotoDES o el mismísimo Mundial de MotoGP. Un auténtico lujo para los aficionados al motociclismo. Bernat Martínez, su hermano Alejandro, Juan Carlos Aparicio, los de casa, Sergio Sanchís y Joaquín Párraga. Tras la sesión de entrenamientos cronometrados, el mundialista Bernat Martínez fue el mejor, por lo que obtuvo la pole. Segundo fue Alejandro Martínez, tercero Rafael Vicente y cuarto Sergio Ballesteros, aunque este último no ocupó su posición en parrilla. Una vez se apagó el semáforo, el que mejor arrancó fue Bernat Martínez, mientras que Alejandro se quedó clavado. Por este motivo, segundo se colocó Luis Pitars y tercero Pablo Cogollos, que salían desde posiciones más retrasadas. La primera vez que pasaron por meta, los tres pilotos de cabeza iban muy pegados, pero no así en la segunda vuelta. Bernat empezó a distanciarse de sus rivales y Alejandro Martínez logró recuperarse de su mala salida. Superó a Pitars y se colocó tercero. Mientras que el de Derby empezó a rodar solo, sacándole muchos metros a sus perseguidores, Luis y Alejandro se enzarzaron en una bonita lucha. Con el transcurso de los giros se iban adelantando mutuamente. Al principio era Pitars el que iba mejor, pero Martínez quería acabar arriba para acompañar a su hermano. En la séptima vuelta, la presencia de algunos doblados complicó el trabajo de los pilotos de cabeza y un giro después saltó la sorpresa, ya que Alejandro Martínez abandonó la carrera. Con esta circunstancia, Bernat seguía primero, Luis Pitars segundo y Juan Carlos Espí, que había ido toda la final en la cuarta posición, se puso tercero para perseguir al del Motoclub Tus Carreras. Los últimos giros fueron los más emocionantes en lo que se refiere a los puestos de arriba. Con la primera posición completamente definida, el alicantino y el de Aprilia lucharon por ser segundos. A una vuelta para el final pasaron por línea de meta en paralelo, pero no así al ver la bandera ajedrezada, ya que Luis Pitars prefirió asegurar el tercer escalón del podio. Por delante, Bernat Martínez celebró su victoria por todo lo alto. Esta es la clasificación de la carrera de 80 Pro y las palabras de Bernat Martínez, que explicó en rueda de prensa las sensaciones que había tenido en carrera. Bueno, antes que nada, para mí ha sido un placer poder estar aquí, ya que he tenido que salir del Mundial, pero aquí me encuentro muy bien, muy a gusto, y correr entre estas calles es algo muy entrañable para mí. Estoy muy contento de poder haber venido y nada, la carrera ha ido bien, lo único que el motor iba un poco caliente, he tenido que aflojar en algunos momentos. He ido dosificando la fuerza, tanto mía como la del motor, y finalmente he visto que iban pasando las vueltas y muy contento de haber conseguido esta posición aquí en Sativa. En la categoría de clásica, Rafael Vicente fue el mejor en los entrenamientos cronometrados, así que ocupó el primer lugar en la parrilla de carrera. Segundo fue Joaquín Ors, tercero Juan Carlos Espí y cuarto Santiago Cabanes. En la salida, Cabanes fue el que mejor arrancó, mientras que Os se quedó más atrás, ya que de ir segundo pasó a ser cuarto. En la segunda vuelta, Rafael Vicente se colocó líder seguido de Cabanes y de Espí. Vicente logró distanciarse de los demás en los primeros compases y Cabanes, Espí y Os se quedaron luchando por ser segundos. El del Motoclub Escudería también le sacó metros a sus rivales y se quedó segundo rodando solo.
así que Espí y Josh tenían que luchar por la tercera y última posición de podio. En la quinta vuelta, el de AEMA superó a Espí para ponerse tercero. Aunque estos dos pilotos siguieron peleando por ese puesto que les diera acceso directo a los cajones de ganadores, también se acercaron poco a poco a Santiago Cabanes. Tanto es así que en la octava vuelta Os lo adelantó y se puso segundo. Cabanes tenía problemas ya que un giro después Espí también pasó delante de él. El de Bultaco, Joaquín Os, trató de acercarse al de Osa para arrebatarle la primera posición, pero este supo aguantar y quedar primero. Las cosas ya no cambiaron, así que Rafael Vicente vio la bandera a cuadros como primero, Joaquín Os fue segundo y Juan Carlos Espí tercero. Con este tercer puesto, el del Motoclub Alicante hizo doblete en Sátiva, ya que en la carrera de 80 también había subido al podio. Aquí tienen la clasificación de la final de clásicas y las palabras del ganador Rafael Vicente. Que nada, que me ha apretado el señor este, el Joaquín Orch. Joaquín Orch, bien. Y me ha hecho sudar mucho, ya se ve ahí. Y estoy muy contento por hacer podium aquí, por hacer primero en Sátiva, que desde hace 9 años que no hacía ninguno de primero. Y bien, y ya van. La última carrera de la jornada fue la que disputaron los inscritos de la especialidad mixta. En los cronos Bernat volvió a ser el más rápido obteniendo la pole y estuvo acompañado en la primera línea por Sergio Aznar, Enrique Hernández y Rodrigo Bolonio. En la salida Sergio Aznar arrancó mejor pero fue sancionado con 20 segundos de penalización por adelantarse en esta. Detrás de él se colocaron Bernat Martínez, Israel Escalera y Vicente Juan. Al principio Aznar y Martínez se pegaron para empezar una bonita lucha por el liderato, pero las aspiraciones desde el Ciudad de Albaida se desvanecieron cuando vio su dorsal con la sanción por haberse adelantado en la salida. De todos modos, la batalla entre estos dos pilotos continuó vuelta a vuelta. Un poco más atrás, Vicente Juan superó a Escalera y se colocó tercero, posición que no abandonó en ningún momento. Por delante, el de KTM y el de Yamaha seguían a la suya. El primero no quería ceder el liderato, mientras que el segundo intentaba ganar en pista a su rival. Dado que Sergio Aznar iba a ser sancionado, el segundo lugar de Martínez era ficticio y al final de la carrera se convertiría en primero. Cuando solo se habían disputado 10 vueltas, la bandera roja ondeó en el trazado urbano valenciano. Rodrigo Bolonio tuvo una caída al final de la recta de meta, lo que hizo que el director de carrera parara la misma para que la ambulancia entrara y atendiera al corredor. Por suerte no pasó nada grave, pero la manga finalizó con el orden de clasificación de la última vuelta. Así pues, Bernat Martínez fue primero, Vicente Juan segundo e Israel Escalera tercero. Así quedó la clasificación final. Los tres pilotos estaban muy contentos con el resultado de la carrera, sobre todo Bernat Martínez, que redondeaba un gran día con 2 victorias. He tenido bastantes problemas en toda la carrera. En la salida ha salido bastante mal, la verdad no sé si se ha adelantado o qué es lo que ha hecho, lo que sé que me ha adelantado en la misma salida. Después he ido remontando hasta que lo he cogido y luego han venido los doblados y me ha costado mucho seguirle. Iba cerrando todos los huecos y pues bueno, era complicado. A última hora he tenido problemas de freno y finalmente, bueno, después de la caída han parado la carrera y no sé, han dicho lo de la penalización a este chaval. Me he sentido a gusto y cómodo, aunque con muchos problemas. Y bueno, me siento muy, muy feliz de haber conseguido doblete aquí como el año pasado. Y nada, muy contento y gracias a todos por haber venido. Después de 3 finales en las que los adelantamientos, las derrapadas y la competitividad no faltaron, se dio por finalizada esta 59 edición del trofeo Fira de Sátiva. La entrega de premios cerró un fantástico día de motociclismo en este municipio del interior de la provincia de Valencia.